Hola chicas, bienvenidas. Mi nombre es Liz Carvajal, por si todavía no me conoce. El día de hoy les voy a traer mi colección de maquillaje de 2020. A muchas de ustedes les pregunté por Instagram que si les gustaría ver este tipo de video en mi canal y muchas votaron que sí, así que el día de hoy me decidí a hacer este video para ustedes y porque una de mis lindas nenas vino a apoyarme aquí en mi canal. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por pedir esta petición y lo voy a hacer con mucho gusto, así que si está muy interesada en ver mi colección de maquillaje, las invito a que se queden y sigan viendo. Chicas, como ya pueden ver, esta es mi colección de maquillaje y no sé por dónde empezar. Yo que voy a empezar primero por aquí, donde están las brochas, chicas. No sé si ustedes se acuerdan, si han visto mi colección de maquillaje de 2019, todavía tengo el mismo como, no sé cómo se diga esto, pero el en que como para poner todo mi maquillaje. Como pueden ver, tengo aún todavía las mismas brochas, chicas. La verdad, yo las cuido bastante, las limpio mucho. Las que tengo, las tengo todavía, chicas, porque las cuido bastante y son buenas y me gustaron mucho. Muchas de esas brochas son por línea de Amazon u otras que las compré en la TJ Maxx, como esas de Real Techniques, que me encantan bastante. Y otras que he comprado como la tienda Burlington y de la marca Wet n Wild también, que son estas, que me gustan bastante también, chicas, que fusionan súper bien. Tengo aquí mis brochas, otras que es para los ojos, como para la sombra, para la ceja. Tengo mis lápices como para los ojos. Tengo lápices de labio, para el labio también, chicas. Tengo de todo aquí. Y de este lado pueden ver que tengo mis iluminadores en el mismo lugar que del año pasado, chicas, pero es que no encuentro otro lugar de donde ponerlo y me gusta allí. Les voy a estar enseñando más o menos de los iluminadores que tengo. Tengo este de la marca JK, como puede ver, es de Moonlight. Y este es como un doradito, me gusta mucho. Tengo otro de JK que es este, es como más aperlado y es Crystal Sand. Chicas, aquí los voy a poner en pantalla, así para que si ustedes quieren, si están interesadas de estos iluminadores, pueden tomar ahorita una captura. Aquí tengo este otro bronceador de la marca Italia y pueden ver ahí más o menos el color 02 Miriam. Me gusta bastante también porque no es muy como un color muy cafezoso, muy oscuro. Te queda como muy tan. Y este otro que uso bastante, Butter Bronzer de Physicians Formula. Me encanta bastante, bastante está el aroma. Huele como a coco, algo así, chicas, como butter, como dice aquí. Me gusta mucho el olor y lo gusto bastante. Y sí, chicas, son los que uso más. Aquí tengo más iluminadores como de LA Colors, que es este, y es en tono champagne, allí pueden ver. Tengo otros iluminadores, chicas, y también este de la marca ELF, y esta es White Gold, que he usado bastante. Y también tengo esta, la de Airspun Loose Face Highlighter, y este es en color Glow for Gold, como pueden ver allí. No lo voy a ser sincera, chicas, casi no lo utilizo mucho porque es más como polvoso, pero sí. Acá tengo, chicas, brillos. La verdad, voy a ser sincera, estos brillos los tengo desde el año pasado. No tengo nuevos ahorita porque como ya tengo todos los colores, les voy a enseñar. Tengo de la marca Beauty Treats, tengo la marca Bisú, tengo la marca The Beauty Creations. Y sí, chicas, tengo estas tonalidades que me gustan bastante. La verdad, no los uso todos, para ser sincera. Voy a empezar a hacer más maquillajes con esas tonalidades, con esos brillos. Tengo así como azules que casi no los uso. Yo uso mucho como de plata, oro, rosa palo, de ese tipo de colores, como ustedes ya saben. Y tengo este también. Tengo de todos los colores para que vean, chicas. Aquí les voy a acercar un poquito más para que vayan viendo todos los colores que tengo. Y sí, todos esos brillos se los recomiendo bastante. Así que si van de viaje para México, les recomiendo que agarren mucho de la marca Bisú, que tienen bastantes brillos, chicas. Y muy económicos, por cierto. Y también de la marca Beauty Creations. Me encantan mucho. El que más me gusta mucho es este dorado, que es el tono, aquí como pueden ver, se llama Dream Girl. Y me encanta también, chicas, mucho este plateado, que lo he usado mucho en mis videos, que se llama Silver Dust y de la marca Beauty Creations. Me gusta mucho, tengo de todo allí. De este lado tengo labiales de la marca Bisú, Wet n Wild, Rimmel London o Maybelline.
Melani y esta otra marca que esa es como más económica, más así como de las encuentras como en las beauty supplies, como de chinitos, en la en esta marca NK Matte, me gusta también, chicas. Como pueden ver aquí van a ver puro nude colors, puro así como muy mate pero suavecitos, porque son los mis favoritos y estos me los regaló mi hermana de México, de la marca Bisú, me encantan mucho, chicas. Y es mate, son los que me gustan más, como pueden ver. Este labial ahorita lo tengo puesto y es de la marca Wet n Wild y es en tonalidad Sand Nudes 944B. Y tengo este otro que también me encanta mucho y es Scott You Bare Naked 940B. Pues si les gustaría tomar una captura y están interesadas. Y este otro nuevo de la marca Wet n Wild que me gustó bastante también. Que hice un video anterior, creo, de este labial. Y aquí dice, chicas, es de Never Nude. Me gustó mucho también. Pueden ver un poquito la tonalidad de este labial, que es mate, por cierto. Y también les dije en ese video que no nomás hay mate, hay también como de brillosito, tipo como más cremoso. Y aquí tengo de la marca Milani, como metálico. Y si están interesadas a saber cuál es este. Es en Chromatic Addict 01. Y esos están como un poquito más oscuritos. Pues si están interesadas también en saber cuál es. Es este 12 Love Aim. Como les dije, chicas, todos estos labiales, este es 38 Stunning. Todos estos labiales y todos estos productos que tengo son los mis favoritos. Así que todo lo que ven aquí, verdad, vale la pena y me gustan mucho. Como pueden ver, chicas, todos esos productos que tengo son los que en verdad me gustan mucho y valen mucho la pena. Así que les recomiendo que vayan a comprar esos productos que les estoy enseñando. Y les voy a enseñar mi Esperance que uso. Es este. Ya tengo años, para ser sincera, chicas, usando este. Y el que uso mucho es este, el de Translucent Extra Coverage. Que es este, chicas. Por si quieren tomar una captura y nunca lo han utilizado, los recomiendo. Y también tengo este delineado de Wet n Wild, que es Mega Liner. Que es este, es de líquido. Me gusta más el delineado de líquido. No sé si ustedes, pero a mí me fascina. Acá tengo mi pomada de Anastasia Beverly Hills. Es del tono Ebony. Es el que me gusta más, chicas. Me gusta mucho esta pomada porque te dura bastante tiempo. Ya no les miento, chicas. Creo que ya tengo casi 2 meses con ella. Y todavía tengo demasiado producto. Y acá tengo mi primer de Ulta, que es Eye Primer. El prebase para los ojos. Me gustó mucho este, chicas, porque esto ayuda a que tu, como son, la sombra que uses tú como brillosa, que se vea más pop-out, se mire más pigmentosa, que tenga mejor pigmentación. Y de este lado tengo este otro Translucent Powder de la marca Revolution, que apenas empecé a usarlo. Me gusta mucho, chicas, pero yo siempre lo mixteo con el otro. Y es este, por si están interesadas en comprarlo. Por este lado solamente tengo mi esponja y otro iluminador que no he usado ahorita. Que ya tengo tiempo con este. Es de la marca Wet n Wild. Y es en tonalidad Rosin Ready 305A. Y este me gusta porque es como cremoso líquido. Y se ilumina el rostro muy diferente y muy bonito. Como más tipo glowy. Que sparkles. Y sí, chicas, de este lado, como pueden ver, es mis brochas, mis iluminadores, mis brillos, mis labiales, mis airspray, mis powders y todo esto. De este lado es, ya estamos terminados. De este lado es donde tengo mis paletas, mis bases, mis prebase, mi iluminador, mis brillos y todo eso. Así que les voy a enseñar ya ahorita. Acá tengo, chicas, mi. Les voy a enseñar primero las paletas que tengo. Les voy a estar enseñando solamente el cover. Y tal vez en pantalla voy a poner cómo se ve de adentro. Porque no quiero durar bastante en eso. Pero esta es la paleta que me regaló mi novio para mi cumpleaños. La Morphe X Jeffree Star. Que me encanta bastante esta paleta también. La he utilizado bastante. Y tengo esta, la de Eye Bloom.
Beauty Creations, que tiene unos tonalidades súper, súper bonitos. Tengo esta de Aurora Lights BH Cosmetics, que es como más shimmers, más brillos. Y de este lado tengo esta de BH Cosmetics Take Me Back to Brazil, que son los colores, como pueden ver, muy, pero muy coloridos, muy extravagantes. Y me acuerda mucho a la paleta esta que me regaló mi hermana, la Tropical Dew Color. Si no han visto esta paleta, chicas, en verdad se les recomiendo mucho. Viene con el iluminador, con bronzer y con blush. Viene con rubor y bronceador. Tiene todo. Me gusta mucho. Me acuerda mucho a la BH Cosmetics. Y de este lado también tenemos la de Beauty Creations, la Seduce Me, que tiene tonos como más finitos, moraditos y de todo, chicas. Me gusta también. De este lado tengo esta paleta 3503 Fierce by Nature de Morphe. Esta me la regaló mi amiga del mundo de la chona. Me encanta esta paleta. También está muy, pero muy bonita, pero colores muy fuertes, como muy, muy extravagantes, muy coloridos, como naranjados, rosas, rojos y todo ese tipo. Y tengo esta también que ya está vieja, chicas, pero me gusta mucho. Creo que es de las más favoritas de todas, la Jaclyn Hill Palette with Morphe. Ya saben ustedes cómo más o menos se ve esa paleta. Me gusta mucho, la utilizo bastante, los colores neutros. También tengo esta paleta que es la Morphe, la 35M, que es Bass Mood, que tiene unas tonalidades muy bonitas como guindos, morados, fuchsia, verdes y todos esos tipos de tonos. Me gustó mucho esa paleta de primero que la vi. Esta también, la de Beauty Creations de Olivia, tiene colores como más para el tiempo de otoño, más cafeces, más así tipo, pues más naturales. Y este último paleta que tengo, la Morphe, la de 39S Such a Gem, que me encanta mucho esta paleta. La verdad, chicas, cuando lo miré me enamoró. Tiene aquí mates, shimmers, de todo tipo de brillos diferentes, como sombras y todo eso, tipo morados, fuchsia, de todos los colores bonitos que muchas de nosotras nos gusta. Y los dejaré en pantalla también, chicas, como les dije. Y a este lado de la canasta tengo las demás cosas que no cupieron aquí. Ah, se me olvidó, chicas, primero esto. Acá tengo las bases de la marca L'Oreal Paris Infallible, que dura 24 horas. Estas dos las mixteo, chicas, que es el color tono 204 y 201, para que agarre mi tono de piel. Estas dos las mixteos. Y este no es mate, eso te deja un glow finish. Me gusta mucho. Y acá tengo mi favorito concealer corrector de la marca e.l.f. 16 Hour Camo Concealer. Y este es en tono, Light Peach, que es este, por si están interesadas y nunca lo han probado, les recomiendo que vayan a comprarlo. Y de este lado tengo mi glue, my lash glue, digo, de la marca Kiss, y este es en negro. Me gusta mucho, pero también uso este otro que es la misma marca, pero es en blanco y es pues en strip. Y de este lado tengo este maquillaje de la marca Maybelline, New York de Fit Me. Este es más como shine free, que es poco más natural y se ve como más protector de solar. So, es como para si no quieres algo muy cargado en tu rostro y se vea más natural. Este es otro concealer que tengo años ya usándolo, chicas, de esta marca. Es LA Girl Pro Conceal High Definition. En verdad les recomiendo mucho. Y este es el tono de porcelana. Este lo uso mucho como para correctar bien mi ceja, como para que me ayuden a correctarlo y hacerlo pues más bonito mi ceja. Y uso también esta base de LA Girl Pro Matte. Si no la conocen, verdad, les recomiendo. Esta base está súper buena, la verdad, te queda tu rostro muy bonito también. Y esta otra, chicas, es de Beauty Creations, la Flawless Day Foundation, la nueva base de Beauty Creations. En verdad me gustó mucho esta base también. Por cierto, la tengo ahorita en mi rostro. Y si quieren saber más detalles sobre esta base, les recomiendo que vayan a ver mi video sobre la reseña de esta base. Dejaré el link en la cajita de descripción para que vayan a verla. Y por cierto, este es el tono, se me olvidó decirles, chicas, de Soft Honey. Ya sé que está muy como amarillo para mí, pero
puedes mixtearlo con otro color, pero sí les recomiendo que si quieren mixtearlo, chicas, no lo vayan a mixtear con otro foundation que no sea del mismo, porque así no va. Compra otro más claro y mixtealo de la misma marca y va a quedar un tono súper bien, que le quede muy bien en tu rostro. Y este es otro prebase, es un primer de Beauty Creations, es Poreless Face Primer. Me gusta mucho porque en verdad, chicas, esto te ayuda mucho para los poros, hace ver tu rostro súper suave y muy bonito, como porcelana. Me gusta, esto ha sido uno de mis favoritos que he usado mucho, es de la marca Beauty Creations. Y de este lado solamente tengo como brillos de líquidos de la marca Italia. Los he utilizado mucho también por si están interesadas. Es este North Star y es como así plateado. Y este otro es Pinkaboo 07 y es como rosa palo. Me gusta bastante también. Pues mi iluminador de la marca Revolution Chocolate Elixir Glow, que está muy bonito. Allí pueden ver la tonalidad y de diferentes también, pero me gustó más este y lo tengo todavía en paquete. Y ya de este lado, chicas, tengo la canasta donde pongo todas las cosas, donde, como pueden ver, que no me caben en los otros partes. De este lado tengo mis pestañas postizas, mis toallitas. Y sí, chicas, yo uso la verdad las pestañas cualquiera que me gusten, que se miran wispy, más naturales. Como esta marca no es reconocida, Beauty Works, pero las puedes comprar en cualquier tienda que le pues. Este tipo de pestañas la puedes encontrar como las tiendas donde compras tu ropa y todo eso. Y me gustó mucho estas pestañas, se me hacen muy naturales y muy bonitas. Por cierto, ahorita tengo unas puestas. Y este solamente viene por 5 pares por $5, chicas. Ahí como pueden ver, solamente por $4.99. Este lado tengo mis toallitas húmedas para desmaquillarme. Me gustan mucho estas toallas, esas las compro, en verdad yo este tipo de toallas las compro en la Walmart, lo puedes encontrar en la Target, o están las tiendas de comida como la Food for Less y todo ese tipo. Yo uso de cualquiera, pero que no tenga alcohol. Y también tengo las paletas que no me cupieron en otro lugar, que es la Morphe X Jaclyn Hill y esta es la Blink Boss. Acá tengo la Esmeralda 2 by Beauty Creations, que está muy bonita también. Tengo la Beauty Creations Tease Me y esta, la verdad, ya es como, pues ya tiene tiempo que ha salido, pero me gusta mucho también. A muchas personas les gustó. Tengo acá la de BH Cosmetics de Daisy Marquez, que es muy reconocida y me gusta bastante esta paleta, la uso mucho. Y aquí está otras pestañas, chicas, que las compro como una flea market, no sé cómo se diga eso bien, como tipo garra, algo así. Me gusta bastante esta marca Anna Beauty y dice que es handmade, que es hecho a mano. Y pues estas las a veces me las venden 2 por un precio, 2 por 8, 2 por 10 o más o menos, chicas. Y pues sí, me gustan mucho porque están como súper dramáticas, pero wispy, muy bonitas. Yo uso de cualquier pestañas, en verdad. Y aquí tenía mis esponjas, pero tengo otras que tengo que lavarlas, chicas, y otras brochas. Y aquí tengo otros labiales, como pueden ver, de la marca así como más económicas. Tengo esta también de Too Faced, que está muy bonito. Tengo este, que es de, pues, económicas, que puedes comprarlos en las tiendas de Beauty Supplies. Y todo eso, chicas, nada importante aquí, bien. Bueno, chicas, como pueden ver, aquí está ya mi colección de maquillaje, chicas. Ya sé que no son muchísimas cosas. Y chicas, esto ha sido todo de mi colección de 2020. Espero en verdad que les guste mucho. En verdad, todas estas cosas que les estoy enseñando son de mis favoritos productos que me gustan mucho. Y que, verdad, como ustedes van a diferenciar bien el video pasado de 2019 a mi colección de este año. Y van a ver que muchas cosas todavía las sigo usando y hay muchas cosas nuevas y todo eso, chicas. Así que espero en verdad que les haya gustado mucho este video. Espero muchos productos de aquí para que vayan a comprarlo y lo tengan en su colección también, chicas. Es todo lo que tengo y espero en unos meses más enseñarles más como mi colección y tenerlo más bonito y todo eso, chicas. Así que no olviden de regalarme un lindo like, suscribirse a mi canal si todavía no lo ha hecho, prender la campanita de notificaciones para que sepan mis próximos videos y no se los olvide compartir mis videos en sus redes sociales. Y
y seguirme en mi página de Facebook e Instagram. Como siempre, dejaré los links en la cajita de descripción por ahorita. Así que muchas gracias, chicas, por ver este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.